the battle might not come back. When the boots hit the ground, you can't stop us now. The prophets in your town, we here to shut it down. When the boots hit the ground, when them boots hit the ground, all sinners should stop now. When them boots hit the ground, you can't stop us now. The prophets in your town, we here to shut it down. When them boots hit the ground, when them boots hit the ground, all cooners should stop now. When them boots hit the ground, you can't stop us now. The prophets in your town, we here to shut it down. When them boots hit the ground, when them boots hit the ground, all sinners should stop now. When them boots hit the ground, you can't stop us now. The prophets in your town, we here to shut it down. When them boots hit the ground, when them boots hit the ground, all cooners should stop now. It's time for the war cry. Ok, mira, lo que estamos haciendo nosotros, le estamos enseñando al pueblo, que es los latinos, los hispanos, ser llamados, los morenos, nosotros somos del pueblo de Israel. Los israelitas, le enseñamos los books too, those history books about the Aztecs. Ok, so lo que estamos enseñándoles que nosotros, que nos llamaban aztecas, incas, mayas, nosotros somos el pueblo de Israel. Hemos perdido ese conocimiento. ¡Aleluya! Ahora, más específicamente, ¿cuál es tu pregunta de los aztecas? La historia de los aztecas. Ok, comenzamos con el libro de Génesis. You got your Spanish? Pero no tiene. Ok, dame Génesis 49. Te voy a enseñar que de acuerdo a la Biblia no el azteca o el maya no existe. Es el pueblo de Israel. De acuerdo a la Biblia, los aztecas se llaman Isaacar. Ok, son de la nación de Israel. Así es. ¿Entendido? Ahora lee eso. Este es el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. So, los días venideros son los últimos días, ¿ok? So, Jacob era el padre de los 12, de las 12 tribus, incluyendo los aztecas, que son de la tribu de Isaacar. Él dijo: ven y te voy a enseñar lo que les pasó o lo que les va a pasar en los últimos días. Que hoy en día estamos viendo la profecía que está pasando, porque miramos que están hablando de la guerra, nuestra gente se están matando uno al otro, ¿verdad? Estamos viendo esas profecías pasando entre delante de nuestros ojos, ¿no? Versículo 14. Isaacar, asno fuerte. Ahora, el Isaacar, Dios lo está comparando a un asno. El asno, te voy a preguntar, ¿qué es una de las características del asno, que es el burro? ¿Cuál es una de las características? ¡Dale luz! Ser bien, ser fuerte para trabajar. Los mexicanos, que eran aztecas, se llamaban, son los hombres, la gente, las mujeres más trabajadoras. Yes. Más que soportan tanta tragedia que también le pasa a nuestra gente. Yes. Son muy fuertes. Mire la violencia que está pasando en México con los ¿cómo se llaman? Los Zetas, todo eso, los narcos. Tanta violencia que le está pasando a nuestra gente. Así pero nuestra es. Gente todavía viene acá a trabajar por poco dinero. Miren los jornaleros que están en las esquinas de los Home Depot. Por poquito dinero trabajan, pero son fuertes porque Dios dice que iban a ser fuertes. Sigue leyendo. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Ajá. Y vio que el descanso era bueno. Ahora Isaacar se recuesta sobre dos apriscos. Sobre dos, hay dos, ¿cómo se dice? Hay dos cosas que las que pasa son difíciles. Por ejemplo, una es de las cosas que dejan a su familia en México. En el otro lado de la frontera, que está bien fácil de llegar acá, ¿verdad? Está al lado. Hay nomás un borde allí, no dejando que pasen, pero dejan a su familia para llegar acá y los dejan y están trabajando acá bien duro. Estas son dos cosas, dos apriscos que nos pasan a los mexicanos, que nos recostamos por estas. Son cosas bien duras que pasamos. ¿Ok? ¿Cuál tienes? Versículo
y vio que el descanso era bueno. Ahora el descanso, miró que la tierra esta, llegando acá, llegan a trabajar, ganan su dinerito, su casita, su carrito, y con eso que ya están contentos. Así pero es. Se les ha olvidado que Dios dijo que el planeta les pertenecía. Estas son las características del mexicano hoy en día. Ahora te voy a leer una de las historias. Dame esto. What you got there? Okay. Give me that. Este es un libro, Orígenes de los Indians, American Indians. Tú entiendes inglés, ¿verdad? Esto está hablando de los, cuando llegaron los conquistadores, cuando ellos tenían a gente que sabían quiénes éramos nosotros y escribieron de eso. Léelo. Este es el libro de los orígenes de los indios de América. Okay. Es en inglés, yo lo voy a traducir en español. Los mexicanos son originalmente de las 10 tribus capturadas por Salmanazar. Porque en la Biblia está escrito eso mismo, pero crees, la iglesia católica lo sacó de la Biblia. Por eso hoy tenemos el Viejo Testamento y el Nuevo. Ok, pero entre medio había un libro que se llamaba Apócrifos. Eso lo podemos encontrar, pero esos libros los sacaron de la Biblia, que es segundo y cuarto Esdras, que habla de cuando los latinos íbamos a llegar a esta tierra. Así es. Y de la familia de Issacar. Así es. A quien los indios nativos reconocieron como sus ancestores especiales. Porque cuando llegaron los conquistadores, nuestros antepasados, los indígenas, ellos le dijeron: nosotros somos de las 12 tribus de Israel. Así somos es. Issacar. Pero han escondido esa historia de nosotros. Hasta nuestros propios países no nos quieren enseñar. Ponte a pensar, en Egipto, ¿verdad? En Egipto están las pirámides. ¿Usted sabe quién las levantó? Los israelitas, acuérdense, cuando estaban en esclavitud. Aquí en América, en Centroamérica y Suramérica, ¿qué se encuentran? Pirámides. ¿Quién las escultó? ¿Quién las hizo? La misma gente, los 12 tribus de Israel. Somos la misma gente, pero hemos perdido eso. Ahora, ¿tienes otro libro? Lee eso. ¡Dale luz! Este es el libro, las tribus y tierras prometidas. ¡Dale luz, hermano! A la primera vez, las apariencias están dedicadas a las originales analogías judíicas, provocadas por las costumbres de los aztecas. Ahora estaban viendo las costumbres. Estos son escolares que ellos nos vieron y estaban estudiándonos. Cuando llegaron, mire, estos tienen tradiciones bien similares a los judíos. Ok, los judíos son israelitas, ellos tienen las tradiciones iguales. Lee. Costumbres de los aztecas, por ejemplo, comiendo pan sin levadura ciertos días del año. Porque nosotros tenemos un día festivo, que es el Passover, que se llama, o el día de ¿cómo se dice? Pascua, o el otro de levadura, que no tenemos que comer pan sin levadura. Ok, lee. Y prometiendo tomar ciertos líquidos después de comer ciertas comidas rituales y el uso de baños de purificación. En tiempo, esto se miraba que Durán era sobrellevado sobre evidencia que los indios... Escuche esto, hermana. Definitivamente, mire, ellos ni tenían la pregunta en su cabeza. Ellos dijeron: definitivamente, ¿son qué? Descienden de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Sabes qué? Nosotros no lo creemos. Dame Isaías 1 y 3 y dame Lamentaciones. Hermana, usted la criaron en la iglesia católica, ¿verdad? O cristiana, ¿cuál de ellas? En la iglesia católica. Ahora, en la iglesia católica, ¿alguna vez le enseñaron quiénes son ustedes? De acuerdo a la Biblia. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que usted nos preguntó. Y esto es lo que pasó. Lee. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Ajá. El buey conoce a su dueño. Ajá. Y el asno
el pesebre de su señor. Ahora, estos son dos animales. Deberían de ser estos animales tontos más que nosotros, comparados al humano, ¿verdad? Pero ellos conocen de dónde vienen y conocen quién es su dueño. Los latinos no conocen que Dios es de ellos. Okay, no conocen que Dios es un Dios moreno. No conocen que Jesucristo es un Jesucristo hombre salvador moreno. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Escuche bien, Dios lo profetizó detrás de los discípulos. Dijo que nosotros no íbamos a entender quiénes somos, ni íbamos a considerar. Mire, nosotros somos una gente especial. No lo creemos, nos creemos gentiles. Y no miramos a las leyes de Dios que nos han dado. Ok, ahora dame Lamentaciones 1, comenzando, no, Lamentaciones 5, right? Es el que quiero 5 y comienza en el versículo 1. Ahora, si miramos a la historia, en el año 1492, en los 1500 hasta los 1600, es cuando pasó toda la destrucción de nuestra gente. Ok, de los aztecas, hermano, ¿está escuchando? Ese es cuando nos pasó toda la desgracia. Cuando a nuestros antepasados, las mujeres las violaron, nos las robaron. A nuestros padres los llevaron en esclavitud a Italia, a Francia, a toda Europa. Ahora lee eso. El libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestra heredad era esta tierra. ¿Y qué nos pasó? Cuando llegaron los conquistadores, nos la robaron, nos la quitaron. Ahora nosotros tenemos países, está El Salvador, está Honduras, está Nicaragua, Panamá, todo eso. ¿Pero qué está pasando? Pura violencia, pura violencia. Este país, América, tiene su mano en nuestros países. Tiene su mano en el gobierno y los controla como títeres. Nosotros no tenemos control como Estados Unidos tienen control de este país. No lo tenemos. Aunque tenemos países, ¿por qué nos robaron todo? Han controlado todo. Sigue leyendo. Nuestra heredad ha pasado extraños. Nuestras casas a forasteros. Cuando llegaron los españoles, ellos llegaron de otro lado. Ellos eran los extraños de esta tierra. No había ninguna gente caucástica acá. Nosotros no éramos blanquitos, sino mira a nuestros hermanos. Hay muchos que son blancos, pero no éramos de ese color. Éramos morenos. El libro de Génesis 2 y 7 dice que el hombre fue hecho de la tierra, del polvo de la tierra. El polvo de la tierra es bien moreno. Y si rasca más abajo, se pone más moreno. ¿Ok? Nosotros éramos morenos, hermana. Son los caucásticos llegaron del otro lado del mundo y nos robaron todo. Y esta es profecía. Lo que nosotros debemos hacer es leer esto y no creer en los ¿cómo se dice? En los pastores que nos enseñan cosas falsas. Lee. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Porque si leen la historia van a entender que los españoles llevaron a nuestros padres como esclavos. Los llevaron por todo lado del mundo. ¿Ok? Por eso cuando vino Jesucristo, Él le dijo a los discípulos, ve a los que están regados de mi pueblo, a las ovejas perdidas. Acuérdese que el libro de Isaías dijo que nosotros somos perdidos, que no lo conocemos Dios, quiénes somos. Okay. Por eso cuando vino Jesucristo, Él vino por nosotros, no vino por la gente blanca, porque ellos, ellos causaron toda esta desgracia a nuestra gente. ¿Cómo Jesucristo va a venir a una gente que aún así nos siguen oprimiendo? No tiene lógica esa, ¿verdad? Sigue leyendo. ¡Dale luz! Nuestras madres como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Ahora, si la agua era gratis, nosotros podíamos llegar al río, sacar agua, bañarnos. Hoy en día no se puede hacer eso. Hasta nos cobran. Nos cobran por agua. $1, $2, $3. La agua más limpia, más cara está. ¿Qué es eso? En Perú me parece, o en Bolivia, ¿sabe lo que está haciendo nuestra gente allá? El gobierno les cobra por agarrar el agua de la lluvia. Esta es profecía. Pagamos por algo tan simple que es la agua. Sigue leyendo. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio.
edificio. Nuestra leña es el bosque, es el árbol. Nosotros no podemos construir nada sin permiso. Todo es por permiso. Hasta para manejar es permiso. Todo tenemos que pagar, vender. Nosotros no podemos hacer nada sin el permiso. No podemos construir una, ni tierra tenemos. Y si compramos una tierra, ¿qué nos cobran? La deuda del tax de esa tierra. Nada es gratis, hermana, y nos han quitado todo eso. Así es. Sigue leyendo. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Ahora hay que ponernos a pensar en eso. En este día, ¿qué gente pasa por persecución? Persecución es algo grave. Nomás escuche esa palabra. ¿Qué quiere decir persecución, hermana? ¿Cómo? Persecución es cuando nos pasan muchas desgracias, cosas malas, un día, otro día, cada hora del día. Miren nuestra comunidad. La policía nos anda matando una tras otro. Nuestra propia gente nos matamos uno al otro. Tenemos ese odio contra nuestros hermanos morenos. Ok, nosotros somos persecutivos, pasamos persecución por todos lados del mundo, hermana. Mira nuestros países, mira este lado, por todo lugar. Sigue leyendo. Así es. Este es el libro. Esto, vamos a leer lo mismo que acabamos de leer. El libro de Miqueas, capítulo 2. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! Destrucción, porque nuestra gente no se levanta cada día preguntando ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir las leyes de Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en lo que Él me dice? Nuestra gente no piensa eso. No piensan qué mal puedo hacer, cómo me he visto más bonita, así dice la mujer, cómo me he visto. Ok, sigue leyendo. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Pues sienten el poder, piensan en cómo destruir a nuestras comunidades cada día. La gente caucástica piensan cómo nos van a hacer mal. Estas ayudas que nos dan el gobierno, la asistencia, todo eso es manera de mantenernos en un nivel menor. Porque nuestra gente mira en esa ayuda y dice, bueno, voy a agarrar mis $500, mis $600 al fin del año, al fin del mes, que diga, y no voy a ir a trabajar. Así es nuestra gente. Sigue leyendo. Codician las heredades y las roban. Codicia quiere decir que se toman toda heredad que nos mantenió a nosotros y la roban. ¿Qué gente hizo eso? ¿Qué gente, hermana? Es bien fácil. ¿Quién lo hizo? ¿Quién nos robó todo lo que tenemos? ¿Ah? Los blancos. Es bien fácil. Bien fácil, ¿verdad? Nomás nosotros tenemos que abrir los oídos, abrir la mente y entender lo que Dios nos está diciendo. Además, codician las heredades y las roban. Y casas, y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. A su heredad, a nuestros hijos nos va a pasar, a nuestros padres, a nosotros, y va a seguir eso hasta que nosotros comencemos a regresemos a las leyes de Dios. Así ¿entendido? Es bien fácil, hermana, nomás hay que escuchar lo que dice la palabra. Shalom, Israel. I'm Elder Nathaniel, Israel United in Christ. YouTube likes to shut our channels down, as some of you have noticed, ever so often. Subscribing to join IUIC will assure you will always stay connected to our YouTube accounts. We want to do our best to make sure this truth gets out. Please click and join our subscriber YouTube channel called Join IUIC. To stay linked to all of our videos. So again, please make sure you subscribe to this and join IUIC channel to get your latest updates on all our YouTube channels. Shalom.